Y en el nombre de la Iglesia Presbiteriana de Dunellen, New Jersey, le damos la bienvenida y nuestras oraciones para acompañarlos en estos momentos de dolor de pérdida de su ser querido. Nos reunimos para darle gloria a nuestro Redentor y Maestro en todo momento, en toda situación. Él es el único que podemos acudir por fortaleza, por fuerza y paz. También estamos reunidos en esta mañana para decirle el último adiós a nuestra hermana Aura Carrillo y para confortar a la familia que está aquí presente. Vamos a tener una oración. Padre maravilloso, estamos aquí reunidos en el nombre tuyo y venimos, Señor, a traer en memoria a la que en vida fue la Aura Carrillo, tu hija, que ha partido, que te la has llevado, Señor, a tu regazo. Estamos confiados en la completa paz y fe que tú nos das, que todo aquel que ha confiado en ti, cuando partamos de este mundo, Señor, que tú no nos dejarás avergonzados y que estaremos junto contigo por la eternidad. Te la encomendamos, Señor, en tus manos. Y pedimos por toda la familia, Señor, que está dolida, para que tú le llenes de paz, fortaleza, en momentos de pérdida. Solamente tu amor y tu gracia puede llenar ese vacío que ella ha dejado. Estas oraciones, Señor, te las ponemos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener lectura de varios versículos bíblicos que traen paz al corazón, que traen fortaleza al alma. La palabra de Dios es alimento al alma y es el antídoto contra la tristeza. No hay otra mejor forma de llenar ese vacío que sea con la palabra de Dios. Salmo 23 del 1 al 6, todo el Salmo 23. Medite mientras leo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Romanos 8:28 al 39. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará?
Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 11, 26 y 27. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo el Señor. Ella contestó: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. La palabra en 1 Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado antes de la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Juan 14, 1 y 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la hermosa y poderosa palabra de Dios. Que Él nos bendiga. La vida es muy corta. La vida es muy efímera, muy corta. La palabra de Dios nos dice que la vida es como la flor del campo, que en el día está solana, pero al atardecer, a la caída del sol, al final del día, está marchita. Así es la vida, mis hermanos. En este corto tiempo que nos queda, nosotros tenemos esa oportunidad de disfrutar de Dios, acercarnos a Él, porque Él es el Creador, el que diseñó toda nuestra vida, el que puede confortarnos, el que puede guiarnos, el que puede darnos fortaleza en momentos de pérdida, de tribulación, de prueba. Porque en esta vida venimos a ser probados. No hay tal cosa como que este es el paraíso, vamos a gozar la vida. No hay tal cosa, mis hermanos. Por eso nuestro Señor Jesucristo predicaba en el Sermón del Monte: bienaventurados los que lloran, porque su corazón
será lleno. Al final de los tiempos, mis hermanos, Él es el único que puede consolarnos. Él es el único que puede traer ese consuelo. No hay otro, no hay otra forma. El mundo la llena con entretenimiento, el mundo lo llena incluso con sustancias adictivas, alcohol, drogas, sensualidad. Quieren llenar ese vacío, porque hay un vacío dentro de nuestro corazón, y la única forma de llenarlo es a través de la esperanza. Si nosotros sabemos que ya el Señor, y le creemos a Él, que Él tiene una morada, Él tiene una casa, una mansión, tú vas a estar soñando en ese día, trabajando. Mientras estamos aquí, también es importante fortalecer las relaciones, familiares. Pasa de que a veces la distancia, el trabajo nos aparta, pero nosotros tenemos que luchar contra eso y buscarnos y trabajar por esas relaciones para que se fortalezcan. Pasa también que nuestra fe también a veces como que entra en esos espacios y se enfría, y dejamos a Dios a un lado. Tenemos que buscarlo. Él es el único que puede llenar en estos momentos. El único que le puede llenar ese vacío. Nuestra hermana Aura la veíamos aquí sentada nosotros, y siempre veíamos, sí, como nuestra hermana Elvira lo dijera, ella tenía su rostro triste, porque había una situación muy fuerte que ella no pudo superar. Pero ahí la veíamos a ella sentada. Si uno la saludaba, ella le devolvía el saludo. Pero ahí está esa almita. Esa almita que requería cuidado. Que muchas veces uno dice, ve, está triste, tal vez no es muy sociable. Pero no es así. Lo que un alma está pidiendo es, necesito ayuda. Necesito que alguien me escuche. Por eso le digo que es importante uno fortalecer las relaciones y dejarse guiar. Si uno le dice al Señor, Señor, ¿a quién quiere que tú llame hoy? El Señor te va a poner una persona. ¿A quién tú quieres que yo le lleve una palabra de esperanza? El Señor te va a poner algo. Pero cuando estamos concentrados en nosotros mismos, en nuestros planes, en nuestras metas, nos olvidamos de eso, que es lo más importante. El Señor nos la prestó, el Señor se la prestó. Y como decía uno de los pasajes que leímos, que tenemos que dar gracias al Señor, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y cómo esto, dirá el corazón doliente, cómo esto me va a ayudar para bien? Yo sé que Aura levantaba sus plegarias por sus hijos. Y lo más lindo que podemos darle, el regalo más grande que podemos darle a alguien que nos ama, es vernos perseverar en los caminos de Dios. Todo nos ayuda bien, todo esto. Ahorita no lo comprende, pero todo ayuda para bien, para que nosotros, ahora en estos momentos de pérdida, nosotros digamos, la vida es muy corta y yo necesito hacer algo. Invertirla bien. Invertirla.
porque nosotros podemos recuperar pérdidas financieras, pero jamás podremos recuperar el tiempo perdido. ¿Qué decisiones voy a tomar? ¿Qué decisiones vas a tomar de hoy en adelante? Lo más importante en esta vida es no partir, sin estar seguro de que estoy tomado de la mano de mi Jesús. Es la única que yo tengo que asegurarme en esta tierra. Antes de partir, Señor, que yo jamás, Señor, me suelte de tu mano. Y en esa misericordia de mi Dios, cuando nosotros a veces nos soltamos, Señor, en tu gracia tú no nos sueltas. Eso es lo que leímos, que Él es ese intercesor que está orando por nosotros. El primer pasaje que leímos, Salmo 23, voy a cerrar con ese pensamiento: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si él es tu pastor, si Él es tu Dios al que sirves, si Él es el todo de tu vida, no te falta nada. Si partimos de esta vida y no tenemos los sueños que teníamos, no importa. Pero si partes con Dios, lo tienes todo. Nada te va a faltar. Ocúpate primero de que el Señor sea tu pastor. No te ocupes de tus sueños. Ocúpate primero de que Él sea tu pastor. Él te va a llevar a esos lugares delicados, pastos. Esa comida que yo tengo que alimentarme diariamente es la palabra de Dios. Él te va a alimentar con esos delicados pastos. Te va a llevar a junto a aguas de reposo. Me encanta el agua a mí, me encanta verla. A mí me trae paz, ver caer el agua o ver el lago, ver el mar. Me encanta. El agua de reposo simboliza la paz del Señor. Solamente Él te la puede dar. Él va a confortar tu alma, te va a guiar por las sendas de justicia, por amor a su nombre. Y aunque ahora ande en valle de sombra de muerte, no temerás temor alguno, porque Jehová está contigo a su lado, y su vara y su cayado te están infundiendo aliento. Él golpea, el pastor golpea para que la oveja siga, y la oveja se tranquiliza cuando oye a su pastor, porque la oveja es media cegata, dicen los estudiosos de animales, que ellos son medio cegatos, y por eso necesita siempre que el pastor los esté guiando. Así somos nosotros. A veces perdemos el rumbo, a veces nos desalentamos, pero ahí está nuestro Señor con esa vara. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y con esa vara también, con el cayado, me va a rescatar y me va a traer hacia Él. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirás aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahora hay mucha angustia en tu corazón. Ahora hay dudas. Ahora hay sentimientos de culpa. Ahora hay: pude haber hecho esto y no lo hice. Angustia. El sentimiento de culpa. Pero aquí la palabra te dice que Él adereza mesa delante de todos esos angustiadores, de todos esos pensamientos angustiadores. Y Él es el único que te puede ungir y dar fuerza. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y en la casa de Jehová, esta es la promesa, moraré por largos días.
Esa es nuestra fe. Que no avergüenza. Que nuestra hermana Aura Carrillo ahora está en esa morada de paz. Que se adelantó simplemente, pero nosotros también vamos. Allá en esa vida, allá en la vida eterna, esa sí es la verdadera vida, no es esta. Aquí nos aferramos y nos enojamos a veces y decimos, ¿por qué te la llevaste tan pronto? Pero sabemos que las personas cuando están allá en el otro lado dicen, wow, esto está hermoso, esto está más lindo aquí. Ya sabemos que ella ya está gozando de esa paz. Vamos a volver a dar testimonio, uno, dos testimonios para que quede en sus memorias. Un recuerdo bonito de ella. Son hermosos, ¿verdad? Porque el Señor nos da la vida, nos da la salud. Y al mismo tiempo, pues, es muy triste porque nuestro hermano ahora se murió. Pero sabemos que es temporal, que pronto la vamos a ver. Exacto, que no, nadie nos vamos a librar de esto. Cuando el Señor nos llame, nos lleve, se nos lleve la hora. Es algo bonito, tan especial que el Señor nos dejó porque no sabemos qué día nos vamos a ir. Sabemos que nacimos, pero imagínense si supiéramos qué día nos vamos, cómo nos pusiéramos. Pero es algo tan lindo porque dice el Señor, hasta aquí te llegó tu día, te vas. Y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Nuestra alma, nuestro cuerpo se queda aquí, pero nuestra alma, nuestro espíritu se va con el Señor. Pues a mí, la verdad que ahora me trae muchos recuerdos. De hace muchos años la conocí. Y me recuerdo que nos llevábamos bien con su esposo, ¿verdad? Y ella, y mi esposo. Trabajamos juntas en una factoría. Incluso ella me daba raya, me llevaba a su trabajo. Y nos íbamos a pasear, nos íbamos a lavar, nos íbamos a hacer comida juntas. Me trae muchos recuerdos. La verdad que ahorita tenía muchos años de no verla, pero me hubiera gustado verla, que no tuve la oportunidad, ¿verdad?, de verla. Y lo siento mucho por la familia, ¿verdad?, porque no es fácil, es muy triste. Pero les quiero decir que nuestro Señor nos da paz y tranquilidad. Que Diosito, ¿verdad?, cuando sintamos esa tristeza, nos acordemos, pensemos que ella está en un mejor lugar. Y que eso nos llena nuestra alma, nuestro corazón. Nos da esa paz, esa tranquilidad que cada vez necesitamos. Que para Dios sea la honra y la gloria, pues ella ya está con el Señor. ¿Verdad? Y solo esto nada más. Y primeramente Dios, un día nos vamos a ver. Como he dicho siempre, era como una segunda mamá para mí y yo la quiero mucho a ella, siempre la voy a llevar en mi corazón, siempre todos los fines de semana que pasábamos juntas,
siempre las memorias van a quedar ahí, los mensajes que nos mandamos, los, porque ella me mandaba audio de voz, entonces eso siempre va a quedar ahí en mi corazón, y cuando extrañe su voz, pues puedo volver a los mensajes, a escucharla, y pues fue algo inesperadamente, y pues obviamente duele bastante, mi corazón duele, pero a la misma vez tiene paz, porque sé que ella está ahí arriba, y que un día nos vamos a volver a ver, pero en lo mientras pues va a doler, porque pues uno es humano, pero me estoy aferrando a Dios, tengo mi fe y tengo paz, y sé que ella está reunida otra vez ahí arriba, con su hija, con mis abuelos, con su esposo, y sé que un día nos vamos a volver. Pero en lo mientras, tía, te quiero mucho, que descanses en paz. Que los que somos cristianos sabemos de que ella está en buen lugar, ¿verdad? Y como dijo el pastor, solo Dios nos da la paz en el corazón. Cuando estamos sufriendo, Dios nos consuela. Lloramos porque lloramos, somos de carne y hueso. Pero el Señor nos sostiene, Él no nos da algo que no vamos a soportar. Siempre tener cuidado de sus hijos. Pero yo, sinceramente, mi corazón está bien triste porque ella, muchos años que nosotros somos amigas y hemos compartido muchas cosas bonitas, y sí, yo estoy sufriendo mucho por ella también. Y ahora yo le pido a mi Dios, voy a dar oración por este muchacho y esta muchacha y esas dos niñas que él tiene. Él, aquí ante el pastor y en la casa de Dios, te lo digo, presenta a tus hijas. Tráela acá, ven a la iglesia por la muchacha. Trae, presenta a tus hijas, porque si no presentamos a nuestros hijos con el Señor, no hay nada de bendición. Tú entrega el corazón al Señor, ven acá, visita en la iglesia. Aquí tienen un pastor, bendito sea Dios, que es que Dios pone los siervos de Dios para guiar las ovejas, para enseñarnos. Y así es que yo te lo digo, por eso pasé aquí para decirte, papá, para que no sufras. Tú ven, aquí está abierta la iglesia, pregúntenle a vivir el horario, hijo, y vienes, presenta a tus niñas y presenta al Señor, y verás que todo funciona bien. Con Dios en el corazón, todo funciona de maravilla. No, Dios le quita, sufre, llora uno, pero siempre lo fortalece a uno. Así que eso queda, orar por tu hermano y salir adelante con tus niñas, y ahí tú vas a tener gozo, vas a tener todo, no te va a hacer falta nada, amigo. Así que eso es lo único que te digo, busca a Dios, busca. Domingo ven para acá, o cuando tú tengas tiempo, busca al Señor y dale el ejemplo a las niñas, y todo va a ser maravilla, te lo pido, por favor, amigo. Y yo voy a estar orando por ti y por Marvin en Guatemala. Bueno, nuestra hermana Aura ya está en mejor lugar, ya no está sufriendo, ella está gozando, no hay llanto ni dolor, ¿verdad? Ella está lindo, que es una envidia grande, que ya no está sufriendo aquí en este lugar. Bueno, y ojalá primero Dios, ¿verdad? Que el Señor me lo bendiga y que todo esté bien, ¿verdad? La vamos a extrañar, ella está en nuestro corazón, pero ya está descansando, bendito sea el Señor, ¿verdad? Dios te los bendiga todo este día, ¿verdad? Bendiciones, pastor, y que el Señor los siga usando grandemente. Pues, hermano, gracias.
están presentes, ayer estuvieron bastante reunidos. Sabemos que hoy es un día pues, normal. Y, pues gracias por toda la iglesia, viejas amistades que no habíamos visto y ahora están aquí. Pues agradecemos mucho. Y, pues como decimos ya, mi hermanita pasó con el Señor. Y los que sabemos, tenemos esa paz en nuestro corazón, que ese es el último paso que damos. Y yo siempre le pido a Dios que los años que tengo y que me ha dado muchas gracias, pero que cada día me quiero preparar para irme con Él. Y orando para preparar, que prepare a mi familia, a mis hijos, porque sé que es duro, duele perder a su madre, porque ya lo pasamos nosotros también, duele. Pero si estamos con el Padre, con el que nos dio la vida y con el que dijo también se van a ir de aquí, y diario le pedimos, hermanos, Él nos da la fuerza, la fortaleza, la paz que necesitamos. Y esas son mis oraciones cada día. Gracias, Señor, porque de dónde nos trajiste, de un mundo que volteamos a ver atrás, hermanos, y digo, ¿cómo estoy viva todavía? Pero Dios sabía qué iba a pasar, que nos iba a renovar, que nos iba a cambiar, que nos iba a hacer nuevas criaturas. Aunque de edad ya viejas, pero nuestro corazón, nuestro interior para Él. Y eso es lo que nos queda, hermanos, agarrarnos de Dios, que sin Él nada somos. Cuando somos jóvenes, yo puedo, yo hago esto, yo hago lo otro. Y llega un momento que vas por aquí, vas por allá y no encuentras salida. Hasta que te acuerdas, entonces, ¿qué haces? Entonces, Dios, y ahí empieza, te pides perdón, cambias tu vida. Empiezas, agarrado de Dios. Señor, ayúdame a quitarme tanta ira, enojo, amargura. Todas esas cosas lo traen a hacer cosas no buenas para el Señor. Y poco a poco nos va renovando y cambiando y vamos entendiendo la palabra, escuchando, por eso hay que congregarse, porque es esa unión, esa comunicación, que ese apoyo que sentimos, que cuando tenemos los brazos caídos nos levantan los brazos, hermanos. Y Dios, aquí escuchamos la prédica, busquemos a Dios, arrodillémonos, pidámosle a Él y Él nos va a dar la paz. Y eso es, hermanos, yo sé que Señor, le digo cualquier día que me toque, prepárame porque yo me quiero ir contigo. Prepara a mis hijos, a mi familia, dale fortaleza, dale paz. Desde ya, hermano, desde ya estoy pidiendo eso. Porque ya los años que tengo, le digo agradecida, Señor, contigo. Y esperando nada más el día que nos toque. Seguimos en este mundo, pero yo sé, mañana, pasado, no sé, hermanos, el tiempo que Dios quiere. Pero quiero irme con Él, Dios. Quisiéramos todos irnos con Él. Y gracias por todo y Dios es fiel. Amén. Creo que hay una oportunidad más si hay alguien que quiere. Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en este día, sobre todo en las últimas semanas que han sido muy difíciles para nosotros. Gracias a Dios primeramente por la fuerza, que cuando nos hace falta, en Él la tenemos, pero también gracias a ustedes, porque la verdad sentimos esa fuerza y ese apoyo de ustedes y es algo que agradezco más y no tengo como devolverle esas gracias. Extraño mucho a mi tía, que no era solamente mi tía, era mi amiga. Ella siempre de pequeño cuidaba de mí, me daba de comer. Aún cuando ella estaba en Guatemala, a veces cuando me mandaba un mensaje, decía, sobrino querido, espero que todo esté bien, siempre orando por ti, siempre me decía eso. La verdad lo que más me duele es el tiempo, ¿no? De algo que tan lindo, tan sagrado, tan alegre, ya no va a estar con nosotros. Ella estaba tan feliz, se miraba el gozo de ella.
para poder compartir ese tiempo con nosotros. Y por cualquier motivo o razón, físicamente no estará, pero está con nosotros en las memorias, en nuestros corazones. Ya siento que me hacen falta las charlas que teníamos, las risas, momentos inolvidables de toda la familia. Sabemos que estamos tristes, pero a la misma vez celebrando su vida. Estamos celebrando su vida. Y la podemos celebrar y recordar en la manera en que nos hablamos, que nos contamos, honrando su nombre con los que estamos aquí, amándonos, cuidándonos, estando en oración por cada uno por el otro. Y yo le dije a Elin, la hija de él, ella se parece mucho a usted, mucho se parece a usted. Y ahora, cada vez que veo a esa niña, me voy a recordar de ese. Una felicidad, una alegría genuina, auténtica. Yo sé que mi tía sufrió mucho, pero del tiempo que ella pasó conmigo, nunca lo sabría, porque siempre tenía una sonrisa. No quería exponer su dolor para continuar en el ambiente alegre de una familia. Y siempre le voy a agradecer por todo lo que ella hizo por mí, por nosotros, lo que ella hizo por mi hermano. Inolvidable. Mi amor, todo mi apoyo a la familia aquí en Guatemala, en el resto del país. Te amamos, que te extrañamos. Desayunábamos, nos poníamos a platicar de todo. Tengo muy poco de haberla conocido, pero significó mucho para mí. Cuando yo necesitaba algún consejo, yo me ponía a hablarle, a contarle, y ella pues, me ayudaba. La sentía como mi segunda mamá, porque ella estaba ahí conmigo. Y le agradezco todo lo que ella fue conmigo. Me acuerdo, padre. Solo le pido a Dios que le ayude a sus hijos y que les dé consuelo, porque es terrible. Era su madre. No lo he pasado, pero me duele el corazón. Le pido a Dios que ayude a toda su familia, que le dé consuelo. Gracias por siempre estar conmigo y apoyarme. Que Dios lo tenga en tanta gloria. Vamos a ponernos de pie para ser bienvenidos. Padre Santo, maravilloso Dios, te damos gracias por la que en vida fue la Señora Aura Carrillo, la que estaste por este tiempo. Ahora tú te la has llevado, Señor. Padre, te encomendamos toda esta familia. Al salir de aquí, de este santuario, de esta iglesia, Señor, que ellos tengan completa seguridad que Aura
está en mejor lugar, en un lugar de paz, de descanso y de consuelo. Llena la vida, Señor, con la paz que solamente tú puedes dar, mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos. La paz de nuestro Dios Padre, la misericordia y el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros, la Iglesia de Dios.